Hi, Carla. Hello. Hello, hello. Good night, teacher. Hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine. Se le escucha un poco cortadito. Está viviendo por ahí, me imagino, ¿no? Bastante. Ah, por eso. Híjole, pero no tiene mucho tiempo de estar lloviendo. Hello, hello. Hi, teacher. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? I'm very good. Excellent. Are you cold again? Yes. All right. It's raining very, very much. It's raining a lot? Oh, wow. Yes. ¿Desde qué hora estoy viviendo ahí? 5 a.m. 5 a.m., wow. Acá empezó a Yes. llover, pero hace quizás una hora. Porque justo que inicio la clase y empieza la tormenta. Aquí no todo el día. Jesus. Bueno, pero no hay peligros por ahí de deslave o algo No, ahí. gracias a Dios. Ah, ok. No, por aquí no, gracias a Dios. Ok, perfecto. Es lo bueno. All right, vamos a ver. ¿Cómo vamos a la plataforma? En la que le había dicho las 5:9, solo dos me salen malas, que no, ya las puse de diferentes formas. Va, ahora vamos No a ver sé. eso y cuando veamos el ejercicio podemos ver qué es lo que está poniendo para Ajá. ver cómo lo resolvemos. No se preocupe. Solo me falta esa y la última, creo que es, en el examen final. Ah, ok, perfecto. Pero ya me imagino que tiene más del 80. Sí, ya me pasé. Ah, ok, excelente. Nice. Alright. Ya mandé la solicitud, la mandaron a mi jefa y como la jefa no, a ella no les interesa, no me la había mandado. Ahora yo le subí y le pregunté y le dije que me hiciera el favor, me la mandó ahora mismo. Okay. Y no la ha mandado todavía en inglés corporativo. Como no, ya Ah, okay. la, sí, ya le pregunté a Jonathan que si la había recibido, me dijo que sí. Ah, okay, perfecto. ¿Cuál es Estamos la bien, entonces. última fecha? No sabe. Para inscribirse. Sí. Se supone que fue ayer, pero me imagino que ellos han de saber de los casos, ¿verdad? Que quizás las empresas no les comunican a ustedes o por veces esa confusión pasa. Me imagino que todavía se acepta, ¿verdad? Porque ya el día viernes, me imagino que ya ese día van a empezar a mandar todas las inscripciones, Sí, pero sí, porque no, no yo creo que le haya dije a problema. ella que si le habían mandado mi solicitud, me dijo, la verdad que sí, me dijo, pero como yo no vine el lunes, me dijo, no la hice. Y como dijeron que hasta el lunes era el último día, no le dije yo, pero hágame el favor de mandarme la hora porque me dijeron que esta semana se puede, le dije. Y la mandó ahora mismo. Ah, va. Pero sí, no creo que haya problema, la verdad. Porque igual me imagino que hay casos así excepcionales, ¿verdad? Así que me Sí. imagino que eso lo van a tomar en cuenta ellos, así que no se preocupe. Ahí vamos Sí. a ver.
A ver si sigue con nosotros. A ver si todavía me quieren dejar. Mentira. Sí, No, no, ojalá. no. No sé cómo vamos a estar ahí, pero ya vamos a ver. Sí, porque solo dos módulos lo dejan y de ahí lo cambian, ¿verdad? Fíjese que el anterior, por lo menos con el grupo que tengo de 8 a 9, no fue con el mismo, fue con uno diferente. Porque ahorita tengo, antes tenía principiante 3 y ahorita tengo principiante 1. Así que por eso me tardé en entrar acá también, porque me están dando de Se preguntar ahí. tarda más con él. Sí, como es primera vez que están en esto, ¿verdad? Entonces ahí me Sí. toca. Salen bastantes ahí, incógnitas de todo. Que por qué me sale gris la barrita, que no sé qué, de todo, me preguntan. De todo. Entonces, ajá, y ahí vamos actualizando un poco a ellos de todos los procesos. Por eso me tardo Sí. un poco más con ellos. Yo pienso, digo, quizás no van a tener preguntas, pero siempre tengo que guardar espacio para preguntas, porque sé que siempre van a tener Sí, preguntas. cierto. Sí. All right. Hi, Ana Miriam. Hi, good evening. Hello, how are you? Fine. Excellent. Are you ready? I'm ready, teacher. Excellent. Nice. Okay. Okay, chicas. Solo tengo chicas hoy. Dígame, Carla. Tengo un problema con la parte E del examen. No le hallo. Can you help me? Sure, del examen final. Read the request using the name in parentheses. Permítame. Esa es la única que no pude completar. Ah, va. Esa es, también tiene que ver similar a lo que vamos a ver el día de ahora. Así que espero que después de la clase de ahora ya tenga una idea de cómo hacer esa parte. Ah, okay. Así que don't worry, okay? Don't Sí, worry. porque esta es la única que no pude. Ah, va. Ya la vamos a ver entonces, no se preocupen. Hello Alma, hello Okay, Mayra, thank welcome, you. bienvenidas. Okay. Hello, good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, teacher, aquí con mucha Excelente. lluvia, un poquito frío. Sí, igual acá, hay que abrigarse. Igual sí. All right, excellent. Sí, igual acá, si de repente no me escuchan o me salgo de la videollamada y me van a disculpar, pero acá también está lloviendo bastante, bastante, bastante. Entonces, no sé. La vez pasada me salió un ratito, así que ahí me disculpan si de repente me salgo, ¿ok? All right, Okay, no hay así problema. que let's A mí begin, ¿ok? también se me está cortando bastante. Sí, se comprende, ¿verdad? Se comprende. Creo que casi por todos lados está lloviendo, así que ahí nada más hay que ser un poco pacientes, ¿right? Ok, mientras sus compañeros se terminan de incorporar, vamos a hacer un pequeño repaso. Ayer vimos going to, ok, dijimos que también lo vamos a utilizar para futuro. Y por acá teníamos las frases que estábamos utilizando for the future, right? Que son muy esenciales, perdón, para formar este tipo de oraciones. Aparte de eso, vimos cómo utilizamos going to y cómo lo contrastamos con el present continuous, ¿ok? Por lo menos acá puse las dos estructuras, ¿ok? Puse el mismo verbo, ¿ok? Es decir, la misma acción, nada más que uno con present continuous y otro con el going to. Entonces, I am not watching a movie tomorrow, ¿ok? Ahí estoy utilizando el present continuous. Y abajo, I'm not going to watch a movie tomorrow. En ese caso, estoy utilizando going to. Por ahí me preguntaron ayer que si lo podía traducir, ¿verdad? Para ver la diferencia. En español, no estoy viendo una película mañana, ¿ok? Sabemos que en español eso no tiene sentido, pero en inglés sí tiene sentido, ¿ok? Ya que es una acción que vamos a realizar, pero el día de mañana, ¿ok? O que vamos a estar haciendo el día de mañana. En el segundo caso, I am not watching a movie tomorrow, ¿ok? No voy a ver una película mañana. En ese caso, tiene más sentido para nosotros, ¿right? Sin embargo, a la hora de hablar, okay, a la hora de utilizar el idioma, usted es libre de usar el present continuous
o el going to, si usted así lo prefiere, ¿ok? Ahí nada más cuestiones de gusto, ¿verdad? Aquí nada más le enseño la estructura para que lo hagamos bien y lo hagamos correctamente, ¿ok? Así que estuvimos practicando la parte del going to, ¿ok? Decíamos que en ese caso los verbos van a ir de manera normal. Por ejemplo, she's going to dance the next Monday. They are going to eat Mexican food. I am going to go to the beach, ¿ok? Etcétera, ¿verdad? Ahí teníamos diferentes verbos que podemos incluir. Teacher, igual, ahí teníamos la parte negativa. Dígame, mira. Uh-huh. Perdón, una pregunta. Entonces, cuando usamos el going to, es igual a usar el verbo en, como el watching. Uh-huh, así es. Ambas son para pasado. Uh-huh, ambas son para pasado. Ahí lo que cambia es la estructura. Uh-huh. No que, pero podemos utilizar una de las dos. Sí, cualquiera de las dos, la que usted se le haga más fácil. Uh-huh. Uh-huh. Ambas son para futuro. Uh-huh. Entonces ahí tenemos la diferencia entre watching y going to watch. Al final es lo mismo, ¿ok? Porque si vemos lo que rodea a esas estructuras, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Así que podemos utilizar watching, solo watching, o going to watch, ¿ok? Ahí la que más se nos haga más fácil. Uh-huh. And we have the negative part, right? Tenemos la parte negativa que simplemente le agregamos not, ¿ok? Le agregamos not. Incluso en la plataforma, por ahí me estuvieron preguntando unos cuantos acerca de eso. Por ejemplo, I am going to watch a movie tomorrow. En la plataforma usted ya tiene I. Entonces, digamos que en la plataforma tiene que escribir esto. ¿Okay? Tiene que escribir going to y el verbo que es entre paréntesis. Cuando tenga I am, lo que tiene que hacer es escribir el apóstrofe M. ¿Okay? Tiene que escribirlo así. ¿Okay? I'm going to watch. ¿Okay? Es un ejemplo, ¿verdad? I'm going to watch. En el caso de she is, creo que por ahí está también en la plataforma, she is. En ese caso sí lo puede poner así separado, she is, ¿ok? Pero en el caso de I'm going to, ahí se tiene que ponerlo así, ¿ok? Apóstrofe M. Porque de hecho creo que de las que tienen que complementarlas con going to, tres son con I am. Entonces usted pone I am así completito, no se lo va a tomar correcto. Tiene que poner apóstrofe M, ¿ok? I'm going to watch, okay? I'm going to drink, I'm going to play, no sé, los diferentes verbos que tengamos por ahí, okay? Así que eso es otra variación. Si usted lo pone completo, está correcto, pero en la plataforma nada más se lo va a aceptar así, okay? Contractado. Uh-huh. Contractado. Right? Y luego vimos las preguntas, ¿verdad? El día de ayer también practicamos yes, no questions. Utilizando el present continuous, ahí estuvieron preguntando, por ejemplo, are you watching a movie after the class? Are you having dinner after the class? Okay. Pero en este caso tenemos going to. Okay. So is she going to play soccer tomorrow? Are you going to finish the platform on Thursday? Are you drinking coffee? Okay. Sorry, are you going to drink coffee? Okay. Entonces, independientemente lo hagamos con present continuous o con going to, la respuesta corta siempre va a ser igual, ¿ok? Porque en ambos casos estamos utilizando el verbo to be, ¿ok? Siempre estamos utilizando the verb to be, ¿ok? Are you going to finish the platform? Yes, I am. No, I am not, ¿ok? Entonces, esa es parte de lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Nada más acá nos va quedando simplemente responder information questions, ¿ok? Así que esto ya lo habíamos visto. Solo voy a copiar y pegar la information questions. La explicación que habíamos visto anteriormente, que era de where. Es para places. Who is for a person. Why is for a reason. When decíamos que era para un tiempo. Es decir, una fecha, un mes, un día, right? What time decíamos que era para ahora. Y what lo podemos utilizar para cosas o para activities, ¿ok? Y es muy simple, ¿ok? Acá tenemos las diferentes preguntas. Por ejemplo, what are you going to eat after the class? I am going to eat a cookie, ¿ok? Ok, I am going to eat a cookie, ¿ok? Where are you going to buy the groceries this week? I'm going to buy
the groceries in the market this week. Okay. Y tenemos la pregunta especial, ¿verdad? De what are you going to do? Cuando tenemos preguntas con do, decíamos que no respondemos con do, sino que respondemos con la actividad que vayamos a realizar. ¿Ok? Entonces sería I'm going to, y ahí usted pone cualquier verbo de cualquier actividad que vaya a realizar. Por ejemplo, I am going to go to another country after the quarantine. ¿Ok? Those are my plans. ¿Ok? I am going to go to another country after the quarantine. ¿Ok? Let's see, that's the question for you. What are you going to do after the quarantine? ¿Ok? Recuerde que después de tú va a poner cualquier verbo. ¿Ok? De manera normal. Aquí ya no vamos a cambiar a ing, sino que la vamos a dejar de manera normal, como si fuese un infinitive. ¿Ok? Un infinitive. Let's see. José Ángel. Hello, José. What are you going to do after the quarantine? Hello, teacher. I'm going to visit my family. Okay, I am going to visit my family. Okay, aquí estamos utilizando un verbo que es independientemente a do, ya que este do solamente nos está preguntando qué actividades vamos a hacer, right? ¿Qué actividades? Entonces las actividades tienen que ser cualquiera menos tú. Let's see. Nelly, what are you going to do after the quarantine? I'm going to be busy after the quarantine. I'm going to be busy. Okay. Yes. Excellent. Nice. Thank you. Let's see. Daisy, what are you going to do after the quarantine? I'm going to go to the beach. Okay. I'm going to go to the beach. Okay. Thank you for telling me go. Decíamos que el día de ayer go, aunque suene algo redundante decir going to go, okay. Así es la estructura correcta, okay. Voy a ir. Porque eso es voy a, okay, going to. And then go, ir, okay, to the beach. Incluso tenemos go dos veces y luego to dos veces, ¿verdad? Como que suena algo redundante estar diciendo tantos verbos repetidos, pero así es la estructura correcta, ¿ok? I'm going to go to the beach. I'm going to go to the school. I'm going to go to church. ¿Ok? Ahí tenemos que seguir metiendo go and to. ¿Ok? But yeah, ¿ok? Esa es la manera de responder preguntas con do. ¿Ok? Creo que ahí no hay problemas, ¿right? Así que eso sería la parte de going to, ¿ok? Nuevamente, como le repetía el día de ayer, el present continuous y el going to prácticamente son iguales. Lo único que va a cambiar es la sección en amarillo que tengo ahí resaltada. O dice watching o dice going to watch, ¿ok? Cualquiera de las dos. Y el time expression que siempre va a ir ahí, ¿verdad? Es muy importante que lo pongamos para ser un poco más específicos, ¿ok? Así que tengo un pequeño juego por acá que lo vamos a hacer luego de finalizar el otro tema, porque ese tema sí me interesa que lo practiquemos, ¿ok? Y que lo sepamos formar bien para que tengan una idea cómo hacer, creo que es la 5 punto. Hay una que nos está dando un poco de problema, ¿verdad? Que es esta con los verbos de tell y ask. Así que eso es lo que vamos a ver ahorita antes de jugar, ¿ok? Antes de eso vamos a practicar una pequeña conversation en donde tenemos esas partes. Y luego vamos con explicación, ¿ok? Así que let's listen. Y si tienen alguna duda en cuanto a pronunciation o algo, me dice y por acá le ayudo, ¿ok? Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. It's that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30.
Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale, I'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. All right. ¿Alguna palabra por acá? ¿O alguna, algo que quieran que veamos de pronunciation? No. Este es un diminutivo de señorita, ¿ok? Miss Graham, ¿ok? Miss Graham. Y acá tenemos el diminutivo de Mr., ¿ok? Que sería señor, Mr. Kale, ¿ok? Miss Graham y Mr. Kale. Teacher, ¿puedes subir la conversación, porfa? ¿Subirla cómo? Ah, para abajo. Ajá, ajá. Ok. Listo, gracias. Ok, excellent. All right. Lo voy a leer nuevamente y luego les comparto por ahí la captura. Ok, porque si está un poco larguita. Let's see. Okay. It says, hello, good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please, this is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-L-E. All right, please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. All right. Déjenme centrarlo un poquito para que lo puedan tomar captura. Por si quieren tomar la captura. Teacher, una pregunta. Yes, tell me. ¿Qué quiere decir right? Dice. Ah, all right. All right. Es como decir ok. Está bien. All right. All right. Ok, gracias. No problem. Ok, so here we go. Ok, les voy a mandar ahorita la captura y mientras tanto, let's make the groups. Una persona sea the secretary and the other person is going to be Mr. Kale. Okay. So here we go. Por favor, acepte la invitación. And then let's practice. No me la envió a mí. Quiero ver. Sí, tiene que aparecer por ahí. Busque la opción de breakout rooms, por ahí tiene que estar. Si no veo ahorita cómo la muevo, pero no está. Ah, ok, Jason, entonces se puede quedar acá.
O si quiere entra al grupo y le dice a sus compañeros que no le funciona el audio. Ajá, si quiere entra al grupo y ahorita le voy a entrar yo al salón número 2, al grupo número 2 donde está usted y ahí le digo a sus compañeros que a usted no le funciona el audio. Teacher, ¿cómo dijo las 2:30? 2:30. 2:30. Ajá. 2:30. Comencemos. Ok, empecemos. Si por quiere... acá nos va a estar acompañando Jesse, pero dice que no tiene problemas con el audio, así que ahí ustedes tres van a tener que practicar. Ok. Empiezo con Rosario. Hey. Ah, yeah. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Mrs. Graham, please? I'm sorry, she's not. Can I take a message? Yes, Mr. Cale. I give Mrs. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Excellent. What's next? Vamos, don Miguel. Voy yo como secretaria. Ok, está bien. Ok. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Lake, Mr. Cale. Is that D-A-L-A? No, it is K-I-L-A. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. I'm sorry, she's not in. Can I take a messenger? Yes, please. This is Mr. Cale. Uh-huh. Is that G-I-L-E? Uh-huh. No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 6465554031. 6455 4031. Yes, Michael. I give me the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Excellent. Thank you so much. Vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Ok, welcome back. Ok, let's continue. So, este tema es más que todo cuestión de orden, ¿ok? No es que sea para nada complicado, sino que tenemos diferentes opciones para escribir las diferentes frases, ¿ok? So, por acá teníamos unas. Acá teníamos, por ejemplo, utilizando tell. Por acá teníamos ask, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, cuándo voy a utilizar tell y cuándo voy a utilizar ask, ¿ok? Vamos a iniciar con tell. Voy a utilizar tell cuando me refiera a oraciones. Dígame. Perdón. Ajá. ¿Podría repetir cómo se dice mensaje? Ah, message. 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 Uh-huh. Message. Message. Thank you. Yeah, no problem.
message. Uh-huh. All right. Como les decía, vamos a utilizar tell cuando hablemos de oraciones completas. ¿Ok? Eso quiere decir que si el mensaje tiene sujeto, verbo y complement, en ese caso voy a utilizar tell. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a utilizar tell? Ah, en la estructura de lo que voy a escribir, voy a utilizar tell. Luego voy a escribir la persona a quien va dirigido, ¿ok? Luego voy a poner that. El that es opcional, ¿ok? Es como que le diga, ah, mire, dígale a Miriam que, ¿ok? Entonces algo así como que va estructurada esta frase, ¿ok? Dile a Miriam que, ¿ok? Y luego pongo la oración que me dijeron que le dijera a Miriam, ¿ok? Un ejemplo. Tengo acá la oración, permítame. Este es el mensaje que le mandaron a mi hermano, ¿ok? To your brother. Your cell phone is ready to pick up. Si se fija en esta oración, tengo subject, verb, complement, ¿verdad? Entonces, en este caso, puedo seguir esta estructura. Para hacerlo, tengo que hacer lo siguiente. Voy a poner tell al inicio. ¿Para quién va dirigido el mensaje? Ajá. Para su hermano. Para mi hermano. Ah, ok. Entonces sería tell your brother. Ajá. En ese caso voy a omitir el to, porque acá nada más el to se lo estoy poniendo para que usted sepa para quién va, ¿verdad? Entonces ahí voy a poner tell your brother. Ajá. Voy a poner en rojo para que sepa que eso no va. Ok. Tell your brother. Y voy a poner that. Y luego voy a poner lo que está acá entre comillas. Ok. Ahora, algo que tengo que tomar en cuenta en ese caso es que cuando paso oraciones así a un mensaje, ¿ok? Utilizando tell, es importante cambiar varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, el mensaje es para el hermano, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, your cell phone is ready to pick up. Tu teléfono está listo para ser recogido, ¿ok? ¿El teléfono de quién? ¿Mi teléfono? ¿El teléfono tuyo o el teléfono del hermano? ¿De quién es el teléfono? De su hermano. Entonces no voy a usar your. ¿Cuál sería la palabra correcta? His. Ah, exacto. Him. His. Them. Ajá. His. Ajá. His. Porque his. Estamos hablando his. Del adjetivo, ¿verdad? Entonces, tell your brother that his cell phone is ready to pick up. ¿Ok? Así es como quedaría la oración. ¿Ok? Tell your brother that his cell phone is ready to pick up. ¿Ok? Entonces, esta frase de acá, your brother, de hecho tengo varios ejemplos acá para que practiquemos. ¿Ok? Lo que está después de tú es lo que va a poner ahí donde dice person. ¿Ok? Que de hecho aquí se lo he puesto. ¿Ok? Hasta subrayado para que no nos perdamos en cuál es la persona, ¿verdad? No la persona de la oración, sino que la persona para quien va dirigido. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la estructura que vamos a poner acá. Ahora, hay un par de variaciones, ¿ok? Un par de variaciones. Por ejemplo, puedo también ser un poco más cortés, ¿ok? Porque aquí es como que le diga, mira, decirle a tu hermano que venga a recoger el teléfono, ¿right? Pero así, sin miedo y directo, ¿verdad? Pero también puedo hacerlo de manera más amable. Please, ¿ok? Puedo poner el please al inicio y puedo después poner todo lo que había puesto anteriormente, ¿ok? Please. Mm. Tell your brother that you his cell phone. Could, teacher. Ya vamos a ver cómo utilizo could y would. Uh-huh. Okay. All right. Entonces, en ese caso, estoy utilizando please. Ok. Nada más estoy siendo un poco más cortés para que no suene tan pesada la oración, ¿verdad? Please tell your brother. Ok. Por favor, dígale a su hermano. Ok. That his cell phone is ready to pick up. Ok. Así que tengo esta otra opción, que sería utilizando please al inicio. Si no quiero utilizar please, no hay problema, ¿ok? También puedo decir solamente esto, ¿verdad? Tell your brother that his cell phone is ready to pick up, ¿ok? Ahora, también puedo utilizar could, ¿ok? Y también puedo utilizar would. Ahora, ¿qué pasa cuando utilizo estos? ¿Y qué? Ah, sí. Ajá. También can. Uh-huh. También can. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando utilizo estos? Cuando utilizo estos, automáticamente tengo que hacer una pregunta, ¿ok? Porque esos son como órdenes, entonces esos no llevan un signo de pregunta al final.
Acá es como que le está pidiendo el favor a alguien de hacerlo, ¿verdad? Entonces, could you tell, y ahí va todo lo demás que habíamos puesto, ¿verdad? Could you tell your brother that his cell phone is ready to pick up? Oops, permítanme. Okay. Voy a pasar a Word porque ya me empezó a fallar eso otra vez. Okay. Just give me a second. Okay, un momentito, voy a hacer el pequeño cambio acá porque me está fallando el internet. Okay. All right. Okay. Fíjese que se me fue el internet cuando me explicó justo el tema. Yeah, no worry, okay. Lo voy a volver a repasar acá. Igual vamos a ver varios ejemplos, ¿ok? Entonces decíamos, ¿verdad? Que cuando utilizamos, esa sería la manera general de hacerlo, ¿ok? Tell, luego pongo a la persona, your brother, ¿ok? Luego pongo that, eso es opcional, ¿ok? También puedo decir, tell your brother his cell phone is ready to pick up, ¿ok? Entonces es prácticamente la oración que me dijeron que le dijera, ¿ok? La pongo acá nuevamente, ok, después de that. Nada más que ahí tengo que hacer un par de cambios, ¿verdad? Porque dijeron, your cell phone is ready to pick up, ok. Entonces, ahí tengo que cambiarlo para el teléfono de él, right? His cell phone is ready to pick up, ok. Ahora, si quiero ser más cortés, puedo utilizar please, ok. Please tell your brother, y de ahí todo lo demás correcto, ok. Sin ningún cambio. Could you, ok, could you, podrías, ok. Could you tell your brother that his cell phone is ready to pick up? Okay. Now, aquí la diferencia es que cuando utilizo could you or can you, que por ahí me preguntaban también cómo utilizar can you, es que tengo que utilizar pregunta, okay? Porque es como podrías decirle a tu hermano que el teléfono ya está listo, okay? Así que en ese caso tiene que ser en forma de pregunta si voy a utilizar could you, okay? Igual con would you or can you. ¿Ok? En esos casos tienen que ser en forma de pregunta. ¿Ok? Cuando no sean en forma de pregunta es cuando utilice, cuando no utilice nada, cuando utilice please. ¿Ok? Entonces, would you tell your brother that his cell phone is ready to pick up? ¿Ok? Entonces ahí tengo la pregunta, ¿verdad? Vamos a hacer un par de ejemplos por acá. ¿Ok? Vamos a ver. Ese es el mensaje que le vamos a dar a Carla, ¿ok? Esa, ella va a ser la persona, ¿ok? Entonces, esta es la estructura que vamos a tener que seguir, ¿ok? Tell, person, that, y luego la oración que le tengo que decir a Carla, ¿ok? Así que, como, aquí vamos a utilizar cualquiera de las cuatro, ¿ok? Cualquiera de las cuatro opciones. Podemos hacerla simple, podemos poner please, o podemos poner could o would, pero ahí la tendríamos que hacer en forma de pregunta, ¿verdad? Pero ahí depende cómo ustedes quieran, ¿ok? Vamos a ver, le voy a pedir a alguien aquí que me ayude. Vamos a ver, Silvia, ¿me puede ayudar, Silvia? Can you tell? Ajá, can you tell? Carla? Ajá, Carla. Okay. That, That class es opcional. Excellent. Okay. Can you tell Carla that the class is at 8 p.m.? Excellent. Okay. Así que fácilmente cambiamos el mensaje a utilizar tell. Okay. ¿Por qué estamos utilizando tell? Ah, porque el mensaje que me dijeron que le dijera a Carla, okay, es una oración completa. Okay. The class is at 8 p.m. Ok, en ese caso tengo que utilizar tell. Vamos a ver otro ejemplo. Le tengo que decir a Miguel y a Marlon. El Salvador is a beautiful country to visit. Eso es lo que tengo que decirle a Miguel y a Marlon. Let's see. Alma, what do you think, Alma?
Recuerde que tenemos cuatro opciones, ¿verdad? Y esto es la que usted quiera. Hello, Alma. Tiene apagado el micrófono por si nos está hablando por ahí. Yes. Would you tell your friends? Would you tell? Pero en este caso, aquí lo vamos a dejar como nombre completo. Se puede poner your friends, ajá. Pero vamos a dejar Miguel, okay, ajá, en Marlon. Ajá. Would you tell Miguel and Marlon? Ajá. That. That es opcional, ¿verdad? Pero vamos a poner, ajá, that. That El Salvador. Ajá, hasta beautiful country to visit, right? El Salvador is a beautiful country to visit. Y signo de pregunta, porque utilicé would you, right? Así que... Okay. Ajá, pequeño cambio, right? Excellent. Nice. Ahí tenemos para quién va dirigido el mensaje, right? Excellent. Let's see. The next one. Vamos a decir a your sister, okay? Your sister. The driver had an accident. Vamos a ver. Le voy a hacer la pregunta a Rosario. Permítame. Would you tell your would you tell con could me dijo. Your, sí, good. Okay, could. Would you tell your sister? Excelente, ahí tenemos ya la persona, ¿verdad? Your sister, the driver had an accident. An accident. Excellent. Okay. Nice. Thank you. The next one. El mensaje es para Daisy. To Daisy. The pre-intermediate module. I don't understand for the moment. No, I mean, este es solo un ejemplo. Ese es el mensaje que a usted le vamos a dar. No, es solo un ejemplo. Okay, vamos a ver. El mensaje para Daisy es the pre-intermediate module 3 is going to finish this week. Okay. Vamos a ver, Nelly. ¿Cómo sería el mensaje, Nelly? Oops. Please. Please tell. Para please solo utilizamos tell. El que vamos a utilizar you es para would you, can you, and could you. Pero en este caso solo please. Please tell. Daisy. Please tell Daisy. Going to. Ahí tenemos que incluir todo el mensaje completo. ¿Cómo sería el mensaje completo? The pre-intermediate model. Ahí tenemos que incluir todo el mensaje, okay. Ahí no podemos dejar nada afuera. Como ahí estamos diciendo el mensaje, o estamos repitiendo, digamos, el mensaje que quieren que le demos a Daisy, ¿verdad? Entonces ahí tengo que incluir todo lo que está entre comillas, todo lo tengo que incluir, ¿ok? De pre-intermediate module. Teacher, a mí eso me cuesta bastante.
It's going to Eso me cuesta bastante, de hecho, con las preguntas de la plataforma, hay unas que no me salen. Las pongo de una forma o de otra y no me salen. Ahí nada más tenemos que identificar cualquiera de estas cuatro, ¿verdad? Ya sea tell, o please tell, o could you tell, o would you tell, ¿ok? Eso es cuando sean oraciones completas, porque vamos a ver cuándo vamos a utilizar ask, porque ask cambia un poquito. Entonces, aquí lo que tiene que tener en cuenta es su estructura, ¿verdad? Que tenga tell, o please tell, o could you tell. Luego a la persona a quien le va a decir eso. That, ¿ok? Y luego la oración completa, el mensaje que le va a decir a esa persona, ¿ok? Entonces, por eso lo estamos practicando así, para que vean cómo va la estructura de todo. Y así lo puedan hacer en la plataforma, ¿ok? Vamos a ver el último. Este mensaje va para Miriam, ¿ok? The new date for the party is going to be December 20th. Okay? Ese es el mensaje que le tenemos que entregar a Miriam. Vamos a ver. Evelyn, can you help me? Could you tell Miriam the new date for the party is going to December, what do you say? 20. 20th. 20. Okay. Okay, excellent. Okay. En este caso, cuando utilicemos could you o would you, acordémonos que tiene que ir siempre con signo de pregunta al final, ¿verdad? Porque es una pregunta, así que eso siempre tiene que ir así. En el caso de tell y en el caso de please, en ese caso, si se fijan, no lleva signo de pregunta al final. Entonces, en ese caso, no tenemos que hacer nada más que poner tell o please, ¿verdad? Siguiendo esa estructura que tenemos acá. Ahora sí, en la mezcla de palabras que tenemos ahí en la plataforma, ven que lleva un could you o un would you. Ahí, bueno, igual es la misma estructura, pero tal vez no le estamos poniendo el signo de pregunta al final, ¿verdad? Entonces tal vez ese sea el detallito por ahí. All right, entonces ahí tenemos utilizando tell. Acordémonos que tell es cuando tengamos la oración completa. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar ask? Ah, ask lo voy a utilizar cuando sea una orden, ¿ok? Cuando sea una orden. Y usualmente una orden no lleva sujeto, ¿ok? Sino que una orden empieza directamente con el verbo, ¿ok? Por ejemplo, sit down, stand up, be quiet, turn around, do your homework, ¿ok? Esas son órdenes, ¿ok? Porque no llevan sujeto. Entonces, cuando el mensaje no lleva sujeto, automáticamente tengo que utilizar ask, ¿ok? Aquí tengo un ejemplo. El ejemplo dice, turn off the TV, ¿ok? Ese es el mensaje que le tengo que dar a mi hermano, ¿ok? Turn off the TV. ¿Cómo lo hago? Ah, ask, ¿ok? Luego a la persona, que igualmente le dijimos que lo estoy poniendo acá después de tú, ¿ok? El tú no lo tomemos en cuenta. Es nada más para el ejemplo. Ask your brother. Y luego de poner la persona, ¿ok? Tengo que poner to. Eso es muy importante, ¿ok? Porque si no le ponemos el to, la oración no tiene sentido, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando vimos los infinitives? Los infinitivos. Pues aquí literalmente ponemos un infinitive después de la persona, ¿ok? Por eso ponemos así, to turn, ¿ok? Porque si solo ponemos ask your brother, turn off the TV, está incorrecto, ¿ok? Ese to siempre tiene que ir antes de la, antes de la orden, ¿ok? Antes de la orden. Así que ahí tenemos el ejemplo. Igual con este puedo utilizar please y puedo utilizar would, ¿ok? Lo mismo que hice anteriormente de agregar antes, lo puedo hacer acá, ¿ok? Así que vamos a ver cómo sería en estos casos. La diferencia es que en el anterior teníamos sujeto, verbo, complemento, teníamos una oración completa, ¿verdad? En este caso solo tenemos una orden. Entonces, please ask your brother to turn off the TV. ¿Ok? En este caso tengo a la persona que sería your brother y luego, ¿ok? El to, ¿ok? Porque es una orden, ¿ok? Could you ask your brother to turn off the TV, ¿ok?
Igual tengo que hacerlo con forma de pregunta porque la oración es con could you o would you, ¿verdad? Acordémonos que eso siempre va a pasar cuando sea, de cualquiera de las dos formas, ¿ok? Would you ask your brother to turn off the TV? ¿Ok? Así que ahí tengo las dos opciones, ¿ok? Ahí en la plataforma usted nada más tendrá que identificar si es una orden o si es una oración completa. Acuérdese que la oración completa lleva sujeto. En ese caso, turn off the TV, no vemos un sujeto, no sabemos si es, o sea, por lo menos antes de turn no tenemos nada, ¿verdad? No tenemos nada. Entonces, es por eso se llama una orden, ¿ok? Porque es, no tiene sujeto, ¿ok? No tiene sujeto la orden. Aunque sabemos que es para el teacher, hermano, ¿verdad? Turn off es apagar, ajá. Apagar, apagar la tele. Ajá. Turn off the TV. Ajá. Ok. Vamos a hacer aquí unos ejemplos. Teacher. Dígame. Wait a moment, teacher. Can you say this scripture is without subject, but in this case, the subject is brother, no. Sí, aunque el sujeto, yes. Sea, aunque la persona, es que el hermano, ¿cómo le digo? El mensaje va dirigido para el hermano, pero el hermano no es el sujeto de la oración. El mensaje es para él, pero no es que él esté haciendo la acción. Ahí está la diferencia. No, Yes. Acá tenemos un ejemplo, ¿ok? El mensaje para Silvia es close the door, ¿ok? Cierra la puerta, ¿ok? Close the door. Vamos a ver. Let's see, Catherine. What do you think, Catherine? Tenemos cuatro opciones, ¿verdad? Podemos decir directamente ask o please ask o could you ask or would you ask, ¿ok? Como usted prefiera. Please ask Silvia to close the door. Excellent, okay. Sorry. To close the door. Excellent, okay. Por favor, pídale a Silvia que cierre la puerta. Okay. To close the door. Okay. Excelente, porque como es una orden, tenemos que utilizar to. Aquí ese es obligatorio. No es como that en el anterior que lo poníamos si queremos y si no queremos lo ponemos. ¿Cómo es? Si quiero lo pongo y si no, no, ¿verdad? En este caso, to es obligatorio. ¿Ok? Please ask Silvia to close the door. ¿Ok? Otro ejemplo. Este mensaje va para Evelyn. Dice, finish your homework. ¿Ok? Finish your homework. Vamos a ver, Miguel. Okay, would you ask Evelyn to finish your homework? To finish your homework. ¿La mía o la de ella? Her. Ah, excellent. Okay, her. Entonces ahí cambiamos her por her. Would you ask Evelyn, okay, to finish her homework? Okay. Entonces ahí es donde vamos a cambiar ese pequeño detallito, ¿verdad? Entonces hay que poner atención, no solo cambiarlo, sino que cuando vea un my o your, ahí tenemos que pensar, ah, ok, está hablando de mis cosas o las cosas de ellos, right? Entonces ahí tenemos que hacer ese pequeño cambio. But yeah, excellent. Would you ask Evelyn to finish her homework? Okay, nice. Y ponemos signo de pregunta porque cuando utilizamos could you o would you, ahí donde va ese detalle, ¿verdad? El signo de pregunta. El siguiente va para el teacher. Clean your bedroom, teacher. Okay. Clean your bedroom. Vamos a ver. Ana Miriam. Could you ask? Sí. Would you ask teacher clean your bedroom?
Okay. Ah, the teacher. Okay. Me falta un detalle. Could you ask the teacher clean your bedroom? Como es una orden, tenemos que poner tú. Ajá. Antes de la orden. Sí, dije tú, pero creo que no me escucho. Ah, ok. Disculpe, pues. Could you ask the teacher to clean your bedroom? Ok, ahora, ¿es su cuarto o el de él? Ah, sería his bedroom. Ajá, excelente, ok. Could you ask the teacher to clean his bedroom? Ok. Si limpiara el de él, ¿verdad? Ok. Yeah. Okay, so yeah, could you ask the teacher to clean his bedroom? Nice. Y la última orden. Ah, no, faltan dos, okay. La penúltima orden va para Nelly. Dice, Nelly, drink water, okay? Drink water. Let's see, Carla, can you help us? No creo que eso salió, Carla. No sé si está por acá. Si no, José Ángel, let's see, José Ángel. Yes, teacher, yes. Would you ask? To Nelly? Ahí solo ponemos Nelly. 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 To drink water. Water. ¿Le pongo signo de pregunta o no? Yes. Yes, yes, right? Yes, porque le puse would you. Excellent, okay, nice. Y también puse to, que es muy importante. Va antes de la acción, ¿verdad? So, would you ask Nelly to drink water? Okay. Igual, lo puedo hacer simple. Hey, ask Nelly to drink water, okay? Dígale a Nelly que tome agua, okay? So, ask Nelly to drink water, okay? También se puede, okay? O please ask Nelly to drink water. Okay. And finally, the last one. Joanna, wash the dishes. Okay. Vamos a ver, Mayra, can you help me? Dishes, ¿qué significa dishes? Dishes, platos. Please ask Joanna. To wash the dishes. Excellent. Thank you. Please ask Joanna to wash the dishes, okay? En ese caso no le pongo signo de pregunta porque solo le dije please, ¿verdad? Si le digo could you o would you, ahí sí, right? But yeah, okay. Esa es la gran diferencia entre utilizar ask y utilizar tell, okay. Entonces, déjeme regresar a la parte de la plataforma para que ya veamos esa parte, okay. En la plataforma lo que tenemos que identificar es si la oración está utilizando ask o se está utilizando tell, ¿verdad? Cuando esté utilizando tell, creo que ahí vamos a tener más palabras. Porque vamos a tener a la persona a quien se lo decimos y también vamos a tener otro sujeto dentro de la frase, ¿ok? Entonces creo, hasta cierto punto, que quizás es un poco más difícil ordenar esas partes, ¿verdad? En el caso de ask, solo busca una persona y ya sabe dónde poner esa persona. Y de ella no se preocupa, ¿verdad? Porque sabe que para ask vamos a utilizar comandos, ¿ok? O órdenes. Y en ese caso ya no lo utilizamos, ¿ok? Incluso en ese, por lo menos en la 1, ya más o menos ahí le dice 7, que le ve que el 7 va hasta el final porque lleva el signo de pregunta. Entonces usted ya sabe, voy a utilizar could you or would you, ¿verdad? Entonces ahí usted lo va ordenando de acuerdo como usted prefiere. Incluso en este caso veo que utiliza tell. Y recordemos que para tell el that es opcional. En este caso no lo incluye, así que no lo escriba en la pregunta, ¿ok? Porque no está incluido acá, ¿ok? Veo por acá también que tenemos, quiero ver, would, y vemos que tiene ask, entonces sabemos que para menos para would sería would you, entonces ahí ya no tengo que poner you en otro lado, ¿verdad? Sino que es parte de la pregunta, would you, ¿ok?
Entonces ahí es donde más o menos vamos a ir viendo el orden, ¿ok? Ya con eso, con los ejercicios que acabamos de hacer, me imagino yo que con eso ya usted lo va a tener más claro de cómo lo va a realizar, ¿ok? Recuerde que para would y para could, en ese caso sí tiene que poner el signo de pregunta al final. No se lo voy a olvidar, porque si nos olvidamos del signo de pregunta, nos va a salir mal, ¿ok? Aunque tengamos todo correcto. Ajá. En el caso de please, ¿ok? En ese caso no ponemos signo de pregunta, pero acordémonos también de poner el puntito, ¿ok? Al final de la oración, ¿ok? Así que ahí estamos, ¿ok? Es nada más es ir viendo el orden, ¿ok? Creo que esa estructura les va a ayudar bastante. Esto por ejemplo, ask, luego ponemos la persona, luego to, y luego ponemos la request o la orden que se dio, ¿ok? Y en el caso de tell, ponemos tell, the person. El that es opcional, si lo incluye la oración lo pone, si no, no. Y luego ponemos the statement, que quiere decir la oración, ¿ok? La oración completa. Y cuando escribamos la oración completa, veamos que vaya así, sujeto, verbo, complemento, ¿ok? En ese orden tiene que ir, ¿ok? El mensaje literalmente no cambia para nada, ¿ok? El mensaje no cambia, sino que es nada más la posición que va a tener el mensaje en sí dentro de la oración, ¿ok? Así que ahí tiene esa parte. Creo que por ahí Carla me decía al inicio que en el examen final hay otra parte similar a esta, ¿ok? Creo que es la sección D, si no mal recuerdo. La E. Ah, la E es. Ah, ok. Ajá. Ah, sí, es cierto. Dice completed requests, ¿ok? Entonces en esa parte va a volver a ver algo similar a eso para que ya más o menos lo vaya procesando, ¿verdad? La idea, si usted prefiere, hágalo ahora, ya que lo tiene fresquecito ahí en su mente y ya hicimos las cuestiones, ¿verdad? Y si por casualidad me manda captura de esto, si me manda captura de esto, por favor, trate de que aparezca todo el texto que usted escribió para ver qué detallito está fallando, ¿verdad? O me le escribe un mensaje y me dice, fíjate, teacher, que puse esto, y no sé cuál es el error, ¿verdad? Entonces yo ahí le puedo ayudar de mejor manera para que usted tenga una idea de cómo solucionarlo, ¿ok? Pero ya, don't worry, ¿ok? No se preocupe, aún tenemos tiempo. Mañana vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos porque no nos ha quedado mucho tiempo de hablar, pero les prometo que mañana vamos a tener bastante tiempo para practicar nuestro speaking, ¿ok? Y al mismo tiempo mañana les platico algunas partes que tenemos ahí en el examen final. Y si tienen alguna duda en el examen final y no les salió algo bueno, también mañana lo podemos discutir, ¿ok? Así que thank you so much. Have a good night, ¿ok? Y cualquier duda, recuerden, no tenga pena de escribirme ahí en WhatsApp, ¿ok? So, bye, bye. Bye, bye. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye. Bye.